is infinite peace. Es paz infinita. Which exists forever unmodified. Que existe para siempre sin modificarse. Because any modification is of the mind. Porque cualquier modificación es de la mente. It is good to remind yourself. Es bueno recordarte. That all this is but a long dream. Que todo eso es. That all this is just a long dream. Es nada más que un largo sueño. Waking state is just like a dreaming state. El estado de vigilia es tal como el estado de sueño. The dreaming state is short. El sueño es más corto. The waking state is long. El estado de vigilia es más grande, más largo. That's all. Eso es lo único. When the wise, cuando el sabio, one realizes that this world is like a dream, cuando el sabio se da cuenta que este mundo es como un sueño, his hopes are not centered in it. Sus esperanzas ya no están depositadas ahí. You not hoping, no estás esperando, that the dream will bring the reality. Que el sueño te traerá la realidad. That the dream will deliver what the mind is really looking for. Que este sueño te entregará lo que la mente está buscando. This is when you start to realize that hope is hopeless. Es cuando te das cuenta que la esperanza es desesperanza. You're just dreaming that the dream would be better. Lo único que sueñas es que este sueño sea mejor. And let's assume the dream would get better momentarily. Y vamos a suponer que este sueño momentáneamente se compusiera, se pusiera. If you mejor. Look at pain and pleasure. Si observan el dolor y el placer. Basically, they follow each other. Básicamente se siguen el uno al otro. And cancel each other. Y se cancelan el uno. So when there is an experience of pleasure. Cuando hay una experiencia de placer. What would follow next? ¿Qué es lo que le sigue? Pain. Dolor. And when there is pain, y cuando hay dolor, what would follow? Lo que le sigue, its absence. Es la ausencia de. The absence of pain is what the mind calls pleasure. La ausencia de dolor es lo que la mente reconoce como placer. The more you directly experience who you are, entre más experimentes quién tú eres. You recognize that pleasure is really on the surface. Reconocerás que este placer está solamente en la superficie. It's not even close to the experience of stillness. No se acerca ni un poquito a la experiencia de la quietud. Yet for the mind, stillness sounds really dull. Pero para la mente, la quietud le parece muy sosa, aburrida. Yet the experience is not as such. Y esta experiencia no es así. If there is an experience of stillness that is still dull, si la experiencia de quietud es una experiencia que todavía es means sosa, either the glimpse is not opened enough. Aún ahí, tal vez sería que el destello todavía ni siquiera es lo suficientemente or there is still veiling abierto there. O todavía existe el velo, algún velo. Only when it is realized solamente cuando se da una cuenta that there is no creation at all que no hay ninguna creación does real self-knowledge arise el verdadero conocimiento del ser surge which leads to liberation que es el que te lleva a la liberación. Such liberation este tipo de liberación is infinite and unconditioned es infinita y sin condiciones. The objective universe is delusion. El universo objetivo es un engaño. Or illusion. O una ilusión. It does not disappear. No desaparece. Except through persistent practice. A excepción de por medio de la práctica persistente. There are different beings. Who this book is taking the quotes from? Este libro está hecho de citas de varios seres.
This is from Shankara. Esta cita última fue de Shankara. Whatever objects are perceived in this world, cualquier objetos que sean percibidos en este mundo, are the mind only. Son la mente solamente. Even as the dream objects are the mind only. Aun como los objetos del sueño también solo son la mente. There is no illusion in the infinite. No hay ninguna ilusión en el infinito. I'll go back, explain, or just share about the difference between illusion and delusion. Voy a regresar un poco a explicarles qué es la diferencia entre una ilusión y un engaño. Someone knows the difference between the two? Engañado sería cuando crees la ilusión. Delusion is when you believe the illusion. Okay. So what is the illusion? Algo que no es real. Los deseos de la imaginación. Okay. The separate self is the illusion. El ser separado es la ilusión. The expansion of this is the illusion. Y la expansión de esta ilusión es el engaño. If we go back to, we'll use them as pairs. Vamos a usarlos como pares. This is the easiest to really see it and also remember it. Esa es la manera más fácil de verlo y aparte de recordar. I. Yo. It's the single mode. Es el modo singular. My is the multiplicity mode. Mi es el plural, el modo plural. Yeah. Underneath the same I and my. Debajo de este yo y mío. I is veiling. El yo es el velo. My is projection. El mío es la proyección. If we go underneath it. Si vamos a todavía más abajo. I. Yo. Is illusion. El yo es la ilusión. And my is delusion. Y el mío es el engaño. Okay. Veiling is the illusion and projection is the delusion. El velo es la ilusión y el engaño es la proyección. If we put one more pair. ¿Y si ponemos otro par más? I is the cause. El yo es la causa. Veiling is the cause. El velo es la causa. My is the effect. Lo mío es el efecto. Projection is the effect. La proyección es el efecto. Illusion is the cause. La ilusión es la causa. Delusion is the effect. El engaño es el efecto. Means the cause can be without effect. Entonces, la causa puede existir sin efecto. Yet effect cannot be without a cause. Pero un efecto no puede existir sin una causa. Means the I thought can be without the me, mine, this. El yo pensamiento puede existir sin mío. Mío, nuestro, míos. The veiling can be without projection. El velo puede existir sin la proyección. The projection cannot be without a veiling. Pero la proyección no puede existir sin el velo. Delusion cannot be without an illusion. El engaño no puede existir sin una ilusión. Illusion can appear and remain an illusion. Pero una ilusión puede aparecer y quedarse como without ilusión. The mind being deluded. Sin que la mente se engañe. The higher mind, when it projects the universe, it's the illusion. La mente elevada cuando proyecta el universo, esa es la ilusión. The lower mind believes this illusion to be real. Pero cuando la mente inferior se imagina que esta ilusión es real. This is the delusion. Ese es el engaño. A thought is an illusion. Un pensamiento es una ilusión. Believing it to be real is delusion. Creer que es real es el engaño. That's the difference. Esa es la diferencia. If we break the illusion and delusion to two, si los partiéramos en dos, a cada uno, it has like two pillars each, illusion and delusion, two posts. Cada uno tendría dos pilares a su vez.
Illusion is a thought. La ilusión es un pensamiento. I. Yo. And that I. Y este yo. Forget it's just a thought. Que se le olvida que es solo un pensamiento. That's the illusion. Esa es la ilusión. There is already there forgetfulness. Ya desde ahí ya existe el olvido. Delusion. El engaño. It's the other two. Que son los otros dos pilares. The moment the I. El momento thought, en que este yo pensamiento. Forgets it's just a thought. Se le olvida que es solo un pensamiento. It moves. It believes that I thought to be real. Se cree que este yo pensamiento es real. And then it finds all the excuses. Y después se encuentra todas las all justifications. Encuentra todas las excusas y justificaciones. Proofs. Pruebas. Why it is real. De por qué es real. Let's take it into interaction with the mind. Vamos a llevarlo en cuanto a la interacción con la mente. The moment the mind has an idea. En el momento en que la mente tiene una idea. The moment it starts defending it. En el momento en que empieza a defenderla. Just recognize it is deluded now. Eso ya es que está engañada. Because it's defending an idea that it believes it to be real. Porque defiende una idea que cree que es real. Otherwise, why would it ever even defend it? De otra manera, ¿y por qué lo defendería? It won't mind. No le importaría. Okay. Therefore, the moment you argue. Por ese momento en que discutes, you're deluded. Estás engañado. Because you're protecting an idea. Porque estás protegiendo una idea. Okay. The moment you have to make your point, right? En el momento en que tienes que hacer tu punto, means you think the thought that the mind has, that idea, is real. Es decir, que tienes que probar que tu idea es real. Okay. Recognize its delusion. Reconozcan que eso es un engaño. Projections. Las proyecciones is delusions. Son engaños. Yeah. Un ejemplo sería como la cuerda y la serpiente. The rope is the illusion. La cuerda es la ilusión. No. No. The example for rope and the snake is. En ese ejemplo de la serpiente y la cuerda. The rope is who you truly are. La cuerda es quien tú realmente eres. And then there's a veiling. Después hay un velo. And a snake is projected. Y la serpiente se proyecta. That means the illusion and the delusion are presently there. Es decir, ahí ya la ilusión y el engaño están presentes. The snake. Superimpose the snake on the rope. La sobreimposición de la serpiente sobre la cuerda. Yeah. We use an analogy that is external. Utilizamos ahí una analogía que es externa. It's pointing to who you truly are and the mind. Que señala, te señala quién tú realmente eres y cómo actúa la mente. What you just said previously. Lo que acabas de decir. Does it mean that if the mind is quiet, we would never correct anything which we consider wrong? Significa que nunca, si la mente estuviera callada, nunca tendríamos que corregir nada, desde lo que defender nada que la mente, que de todas maneras la mente esté equivocada. Yes. We would not care to correct it. No nos importaría corregirlo. Not care. No importa. Not even respond. Ni siquiera responder. It would be like thin air, nothing. Debería ser como aire ligero, como nada. Even if somebody tells you something you don't like, aun si alguien te dice algo que no te gusta, if you don't respond to that, si no respondes a ello, externally, de manera externa, nor respond to it mentally, y not, ni tampoco mentalmente, it just would disappear. Se desaparece. Unless you react, you believe that what you think they said, a menos que reacciones y que creas que lo que ellos están diciendo is real. Es real. It means you believe it to be real, nothing to do with them. Es porque tú crees que es real, no tiene nada que ver con ellos. This is why there is the story of the master. Por eso existe esta historia del maestro. That
There was a teenager in the village. Había un adolescente en el pueblo. And the master had many students. Y el maestro tenía muchos estudiantes. And she got pregnant. Y se embarazó. Pregnant. Y se embarazó. From the boy that had the store. De uno del niño que era dueño de la tienda. She was scared to say that that's what happened. So she told the parents that the master got her pregnant. So all the students come and say, "What is this? You got this lady pregnant." Y entonces todos los demás chavos vinieron y le dijeron, ¿cómo es posible que embarazaste a esta chava? And then the master said, "Is that so?" Dijo, ¿acaso es así? And then when the baby was born, y cuando nació el bebé, they brought the baby to the master and they said, "This is your child." Y le dijeron, "Este es tu hijo." And then he says, "Is that so?" ¿Acaso es and eso he así? Just took the child. Y tomó el bebecito. He raised the child for a few years by the bank of the river. Y él crió este niño al lado del río. All the students left. Todos los estudiantes se fueron. And then the girl couldn't bear this anymore. Y después la chava ya no pudo seguir she, cargando she con She came esto. To the parents and confessed Vino that con los it wasn't the master. La verdad, que no había sido el maestro. And then they come and apologize Entonces, to the master. Y se disculparon con el maestro. And they say, "We want the baby y le dijeron, back." Queremos al bebé de regreso. And he give them the baby. Entonces, él es el bebé. And that's it. Y ahí se acabó. You should say, "Is it so?" And give the baby. That's just a pointing at non-resistance. Eso solo es una te señala la no resistencia. And not needing to say anything. Y no hay necesidad de decir nada. Not trying to change an illusion that is in the first place not real. No tratar de cambiar a una ilusión que no es real para empezar. So, in this moment in the world. En este momento en el mundo, there is a problem between two countries. Hay un problema entre dos países. North Korea. Corea del Norte. And USA. Y los Estados Unidos. And many people started doing meditation. Entonces mucha gente está meditando. Just to try to avoid this. Para suavizar esto, para tratar de evitar esto. So, and I was like, if it's necessary that happen, I wouldn't do anything. Si es necesario que esto pase, pues no debería hacer nada. And I'm not gonna meditate. Y no voy a meditar hasta en contra de eso. Because it's part of the illusion. Es parte de la ilusión. So I don't know if it's right or not. Entonces no sé si eso está bien o no. What's the question? Why we try to avoid all this if it's not real? ¿Por qué tratamos de evitarnos todo esto si no es real? Who is trying to avoid it? The people who are trying to meditate against the war. I don't know why people are trying to meditate against anything. No sé por qué la gente trata de meditar en contra. Other than fear, what is the, would be any reason? Aparte de miedo, no sé de miedo, no sé qué cuál otra razón. Other than war means even it's all related to physical form, no? La guerra solamente se refiere what is, a what are the minds física. Fighting around? ¿Qué es lo que las mentes están, power controlling están objects? Estas mentes por el poder y por el control objects, de objetos. Or control people, bodies, they can only control the physical forms. Gentes, cuerpos, porque solo pueden controlar las land, formas físicas, tierra. Again it's object. Otra vez otro it's objeto. All around the objects of the world. Y todo es alrededor de los objetos del mundo. So as long as I believe that I am an object, entonces, mientras yo siga pensando que soy un objeto, then I have to do different things to change tengo que seguir haciendo diferentes cosas. Something that will affect the objects differently. Sí, esto será algo que yo creo que va a afectar de manera diferente a todos estos objetos. I don't say not to meditate if somebody wants to meditate for peace. No digo que no hay que meditar si alguien necesita meditar por la paz.
I think it's more powerful to remain as unchanging peace. Yo creo que es más importante permanecer como paz que no cambia. That transforms the whole consciousness of the mind, which is an illusion anyhow. Eso es lo que transforma toda la, esta conciencia de la mente, que es una ilusión también. One would say this is not enough. Alguien, I cannot disagree or agree. Diría, esto no sería suficiente y no podría estar más en desacuerdo. So when people want to get together and meditate, entonces, la gente quiere reunirse y meditar, that's good. Está bien. The question that the man I spend some time with, he would ask. Pero la pregunta que me haría este hombre con el que pasé unos años, are there sería vegetarian meditators or there are non-veggies meditators? ¿Son meditadores vegetarianos o no vegetarianos? And now I'll explain what it means. If a tiger comes, I've seen in Playa, they put them in the cage, they drive around with a big tiger. I was looking at huge, this tiger. I asked, I wondered, would this tiger eat this form? Would this tiger eat this particular form? Yeah? Would it eat it? Or would it think it's a vegetarian? O pensaría que son vegetarianos. It will eat it, right? Se lo comería, sure. No. Probably. Probablemente. So, if I identify with the body, entonces, si yo me identifico con el cuerpo, I am a non-vegetarian sitting and meditating. Yo soy un no vegetariano en meditación. Yeah? This is how he looks at that. Así lo ve. So, the one who understands really understands. El que lo entiende realmente lo entiende. Who you truly are, who you truly are, ¿quién tú realmente eres? Has nothing to do with this world. No tiene nada que ver con it has mundo. Nothing to do with the body or the mind. No tiene nada que ver con el cuerpo ni la mente. Therefore, it's better to abide as that and fix the attention on that than anything else. Por eso es mejor permanecer como ello y prestar la atención a eso y no a nada más. Nobody ever resolved the world's problem. Nadie resolvió nunca los problemas del mundo. And as long as the mind believes the thoughts to be real, it won't be resolved either. Mientras la mente siga pensando que todos tus pensamientos son reales, tampoco los va a resolver. Because the mind will always create a problem. Porque la mente siempre va a crear otro problema. Because if it is identified, porque si se identifica, it is conflict ridden. Está manejada por el conflicto. It's war driven. Está manejada por la guerra. There won't be any peace. No habrá ninguna paz. It just would shift and change, alternate or postpone temporarily. Va a cambiar, redirigirse o posponerse de manera temporal. And before you shared it, y antes de que lo compartieras, these ideas, I didn't know, therefore for this mind it didn't really exist. Esta idea, porque para esta mente eso no existía. If it didn't exist, si no existía, and suddenly it appeared to exist, y de momento parece que existe, it appeared as an idea, y aparece como una idea, then I might believe it to be real. Entonces yo también puedo creer que es real. And I look out and I see even the map of Korea and US, and then I think, I'm a physical form in the world. Y después pienso, yo soy un cuerpo físico en este mundo. Then I would might start meditating too. Entonces tal vez podría meditar también. Okay. Yes. I just think it's good whatever people do. Yo solo creo que está bien lo que sea que la gente haga. If it doesn't hurt anybody. Si no molesta, si no lastima a nadie. If it doesn't encourage war, conflict. Si no promueve conflicto y guerra, if they meditate against something, si meditan en contra de algo, they are actually entering war in meditation. También están entrando en guerra en su meditación. Okay. But the other night you talked about the qualities of the sattvic mind, and you said one of these qualities, among these qualities, were compassion, forgiveness, and tolerance, and all that. So when you
as mind, as a collective mind, believe in peace, that's not being in some state of sattvic quality. Dice que el otro día nos vimos las cualidades de la mente sádvica y unas de estas cualidades eran el perdón y la tolerancia y la compasión y la paz. Entonces, si uno como parte de esta conciencia o mente universal está a favor de esas cosas, ¿eso no es un estado sádvico que debe promoverse? If you're compassionate with every thought that arises within you, si tú tienes compasión con cada uno de todos los pensamientos, it's unconditional compassion. Es una compasión incondicional. And actually, for compassion to really happen, there gotta be dispassion. Y para que la compasión realmente se presente, debe haber ausencia de pasión. Means detachment. Es decir, desapego. You cannot be compassionate when you are attached. No puedes tener compasión si estás apegado. When you're detached, you see it as it is, and you don't have any preferences nor any. You just see it and understand it. This is how it is. No te apegas y simplemente lo ves. No reactivity. Como es, sin reactividad. And forgiveness. Y el perdón. Is first forgiving, let's say, what I take to be myself. Es a perdonarse a lo que uno cree que es uno mismo primero. For being deluded. Por estar engañado. For being judging myself. Por juzgarme. For judging mismo, others. Por juzgar otros. For being reactive. Por ser reactivo. For being misidentified. Por identificarme falsamente. And then when when it's about forgiving others, y cuando se trata de perdonar a otros, is when you realize that what you think they did to you they never did. Then you forgive them. Esto, el perdón ocurre cuando te das cuenta que lo que tú creíste que pasó realmente nunca pasó. Okay. Let's say you believe somebody really hurt you. Tú imagínate que piensas que alguien realmente te lastimó. And then you examine the beliefs. Y examinas las creencias. And you realize that the only thing that really hurt you was holding a particular belief. Y te das cuenta que lo único que te lastimó fue estarte agarrado de esa creencia en particular. It wasn't even them that was hurting you. Ni siquiera eran ellos los then que you forgive them. Y entonces los perdonas. And then obviously it would move you to forgive you for being deluded or being confused about it. Y eso te lleva a ti a perdonarte a ti mismo por estar engañado y confuso acerca de ello. When you truly understand cuando realmente entiendes what you know, lo que no eres, or the mind, o la mente, then any behavior, pues cualquier comportamiento, any thought, cualquier pensamiento, any action that anybody takes, cualquier acción que cualquier gente, cualquier because it's just a reflection of the same mind, you understand. Debido a que simplemente una reflexión de la misma mente, lo entiendes. Because it's you, not different. Porque es como tú, no es nada, no hay diferencia. Because let's say I would be born in the same situation of that person. Porque imagínate que yo nazco en la misma situación que esa persona. I would be exposed to the same thing that his or her mind were exposed. Y esa mente o la mente se expone a las mismas cosas que fue esta mente expuesta. Probably I would behave in a very similar way that they do. Probablemente me comportaría de una manera muy similar a la que ellos se comportan. If I would be as confused as they are, sí. I would probably behave as they do. Si yo estuviera tan confundido como ellos, seguramente me comportaría como ellos. And because I understand how the mind can be confused, because I watched it inside. Y como yo entiendo como cuando la mente se confunde porque lo he visto dentro de mí. I have this understanding. Tengo este entendimiento. And I don't undermine it because. Y no lo menosprecio. I don't want to be arrogant to think that the mind within cannot suddenly turn to be just like them. De que no quiero ser arrogante y pensar que la mente dentro de mí puede en algún momento también empezarse a comportar así otra vez. If I think I don't really understand how they behave, si realmente creo que no entiendo cómo se comportan, means I don't understand something yet inside the mind within me. Eso significaría que hay algo dentro de mí. I have a place that I don't really understand internally, nothing to the external. Hay algo interno dentro de mí que todavía no entiendo. Unless
a menos que the mind says it out of habit. Yet, when I catch the mind say, hey, I don't understand how they behave, pero cuando, I turned it around. Pero cuando cacho mi mente diciendo, ay, no entiendo cómo hacen eso. Okay, I don't understand how I behave. Let me look here how I behave. ¿Cómo me estoy comportando? Ya, a ver, déjame ver esto. ¿Cómo me estoy comportando? And that brought me back to clarity. Y eso me regresa a la claridad. It's the mind is a funny thing. La mente es algo gracioso. It's not real, no es real, yet it appears to be real. Pero aparece como real. You have to be so vigilant. Tienen que estar tan vigilantes that when you even say, hey, they're reacting, que aun cuando dices, hey, ellos check if you're not reacting in that moment for that reaction, tú ve, to their reaction. Tú checa que si no estás reaccionando tú a la reacción de ellos. That can be as subtle as that. Es, puede ser tan sutil como eso. I noticed it. Many circumstances, the mind within was reacting to their reactivity. Yo he notado que en muchas circunstancias esta mente ha reaccionado a la reactividad. Even not liking this reactivity a little bit. Aún el simple hecho de que no te guste esa reactividad un poquitito. That actually was a reactivity within what I thought my mind is. Eso ya es una reactividad a lo que yo creo que mi mente es. Moving the mind. Oh. Yeah, it's all in the mind. Let's continue from yesterday. Vamos a continuar de ayer. Entonces es una reacción de la de ver a tu mente reaccionar. So then it's a reaction of your mind of watching your mind reacting. It's a reactivity of your mind when watching your mind reacting. Somebody is reacting. Alguien más está reaccionando. If you perceive it, means it's a projection within your mind. Yes. Si tú lo percibes es porque es una proyección dentro de tu propia in mente. In deep sleep, they would react. They don't exist for you. Porque en sueño profundo ellos reaccionan y tú ni cuenta. So we start with that step of clarity. Entonces vamos a empezar desde ese punto de claridad. You perceive it means it's in the mind right now. Si tú lo percibes es porque está en la mente. Now you either like it or dislike it. Entonces te gusta o no te gusta. So you react to this reaction. Entonces tú reaccionas a esta reacción. In both directions. De ambas direcciones. If you like it, si te gusta, you might say, oh yeah. You would want more. You would react to it. Si te gusta, tú quieres más de eso. If you don't like it, you react. The movement is like that. Y si no te gusta, reaccionas y el movimiento regresa. Means either you push the other, o lo rechazas. Or look, when I do that, I push myself away. Yeah, that's how it works. If you look at the movement of the hands and si the center of the body, when it does this, cuando tú reaccionas, the body is moving backwards. Cuando rechazas algo, tu propio. So if there was something to push, you push that person away. Entonces, si hubiera algo que empujar, hubieras empujado yet a esa it goes persona, both ways, pero va de las dos. You're van distancing yourself too. Van en ambas direcciones, también te estás distanciando. That's reactivity. Esa es la reactividad. Means the mind was moving either direction instead of being fully still. Es decir, la mente se estaba moviendo en cualquiera de ambas direcciones en vez de estar quieta. In the beginning, en el principio, the reactivity has to be more extreme to notice them. La reactividad tiene que ser más extrema para poder notarla. Now, as they get finer, conforme se va puliendo, this stronger reactivity loses their energy, power. Esta fuerte reactividad still va perdiendo now there is subtle reactivity. Pero sin embargo, todavía hay esta reactividad they más have sutil. To be noticed as y well. Y tiene que notarse también. To not even feed or just recognize, okay. O sea, no le empiecen a alimentar o. I see that. Simplemente reconozcan que lo están viendo. Yes. Sin alimentarla. Because somebody in the beginning
just notice they're really angry. Porque alguien en el principio, por ejemplo, solo puede notar que está muy enojado. And then suddenly they just a little bit upset, still they're angry. Y después solamente están un poco molestos. And then at a certain point they feel just they contract. Y después simplemente una pequeña contracción. They're reacting. Están reaccionando. Or just, I don't like it. O simplemente decir, no just me gusta. The thought, solo I don't like it. De no me gusta. It's a reactivity. Es reactividad. Who is that I that doesn't like it? ¿Quién es ese yo al que no le gusta? I never say anything who I am. Yo nunca digo nada de quién soy yo. Yeah? Absolutely silent. Silencio absoluto. He doesn't say I like it. No, I don't like it. Digo, even this no little comment. Aún ese pequeño, este pequeño comentario. Catch it. Pésquenlo. Catch the words you speak. Vean qué palabras hablan. Out of habit, unconsciously. Solo por hábito. Bring them to the consciousness. Tráiganlos a la consciencia. It can be, I'm tired. Puede ser, estoy cansada. So who are you? The one who is the separate entity that feels it is a body. Esa entidad separada que es el cuerpo. Or you are that changeless awareness. O tú eres esa conciencia sin cambio. Who are you referring in that moment? ¿A quién te estás refiriendo en ese momento? You have just to see. Nobody else has to recognize. Nadie más tiene que reconocer esto. Or you might say. ¿Me puedes decir? I'm really busy now. Estoy super ocupado hoy. Who is that one? ¿Quién es ese yo? And then if I'm busy, I might have a particular ideas around it. They are hidden. Entonces estoy ocupado, también tengo unas ideas escondidas alrededor de ese concepto. It means I'm doing something, it's good, I'm active, es porque blah, blah, blah. Estoy haciendo algo que es bueno, estoy activo. Then I have another ideas about I'm not busy. Y tengo otras ideas de cuando no estoy ocupado. Yeah, it's hidden. Están escondidos. Yeah? Escondidos. Or I'm a couch potato. Soy un flojo. Who are you referring to? ¿A quién te estás refiriendo? Am I a pure consciousness or conciencia pura? Or a description of personality or a physical? O soy una descripción de una personalidad o de una forma física. Slowly, these words would not even come out of the mouth. Poco a poco estas palabras ni siquiera saldrán de la boca. Or at least if they come out. O por lo menos si salen. They're like how you there's this how you violin? Then like it's like. You hear bueno, these words like okay. I see that. I'm watching. I'm watching. Okay. Because it's so far from the truth. Porque está tan lejos de la verdad. That you recognize it's this. There's a dissonance. Que la recuerdas una disonancia. Yeah, it's like. In dissonance. Dice, no, esa disonancia no. Okay. It can be slowly, yet it can be this recognition can start being instantaneously. Yes. Eso puede ser un proceso lento o puede empezar a ser instantáneo. Not the idea that it's not supposed to appear. No la idea de que no debe de aparecer. That you're fully awake and alert to this. Sino que estés completamente this habit. Despierto a y reconozcas hábito. You wouldn't even want to stop the habit. Ni siquiera deberían tratar de detener el hábito. Because if you wanted to stop that habit, porque si quieren detener ese hábito, means you still think you are in control. Significa que todavía piensas que estás en control. Who you are has no preferences or rejection. Quien tú eres no tiene preferencias ni rechazos. It definitely would not stop anything. Y de manera definitiva no va a tratar de parar nada. Just being aware. Simplemente estando consciente. Transform it. Lo transforma. Burns it. It's putting light into a dark lo aniquila, area. Lo aniquila, lo quema, es poner luz en la oscuridad. Because sometimes the mind can hear and says. Okay, so I'm not supposed to, and I'm not supposed, bueno, and this no is not supposed que no to. Hacer esto, no, esto no se supone que debe de pasar. And also, if I don't
if I'm not supposed to say it anymore, pero ni siquiera se supone que lo debo decir ya, means I believe it to be. Entonces, ¿por qué estoy pensando que es real? Because if it's unreal, porque si es irreal, why would I bother with it? ¿Por qué, para qué me molesto? I just watch it and leave it alone. Solo lo observo y lo dejo en paz. Again, I'm interested. I'm been around two older beings. He estado alrededor de otros seres mucho más viejos. Really established in who they truly are. Completamente establecidos en quiénes realmente son, almas viejas, no almas, seres viejos. They don't speak a lot. No hablan mucho. If they speak, it's to the point and finish the story. Si hablan, no more. Claro y al grano, y no mucho. It's not because they decided to stop speaking. No es porque decidieron dejar de hablar. They have nothing to say. Es porque no tiene nada que unless decir. It's relevant. A menos que sea verdaderamente relevante. They just remain as silence. Solo permanecen como silencio. So it's a natural process for the mind as we drawing in truly. Es un proceso natural de la mente mientras va regresando hacia la fuente. And it doesn't mean it whether it's a appearance as a physical male or female form, I recognize it's no difference. Y aunque la forma aparente sea de un hombre o de una mujer, yo realmente ya no veo la diferencia. The disciple said, just now you said that always to be hearing of the non-dual self. El discípulo dice, could you repeat that, please? That always to be hearing, que él siempre estar escuchando, of the non-dual self is the nature of hearing. Este ser no dual, esa es la naturaleza de escuchar. And then he asked, who is this non-dual self? ¿Quién es este ser no dual? The answer. La respuesta. It is consciousness. Es conciencia. Beyond the gross, subtle, and causal bodies. Más allá de lo denso, de lo sutil y del cuerpo causal. Apart from the five coverings. Aparte de los cinco cubiertos. And the witness of the waking and dream and sleep states. Y del testigo del estado de vigilia, del sueño y del sueño profundo. That's what we read yesterday. Eso es lo que leímos ayer. It's consciousness, it's beyond the gross. La conciencia está más allá de lo denso. Sato, lo sutil. And causal bodies. Beyond the five coverings. Más allá de las cinco cubiertas. And it's beyond the waking, dreaming, and deep sleep. Y más allá del estado de vigilia, de sueño profundo. Now the disciple asks, what can be pregunta, ¿qué puede ser beyond the gross, subtle, and causal bodies? ¿Qué puede estar más allá de lo denso, sutil y del cuerpo causal? The master answers. Y el maestro responde. Of these, de estos, the gross body, el cuerpo denso, is composed of skin, está compuesto de piel, muscles, músculos, blood, sangre, fat, grasa, bones, huesos, nerve, nervios, and lymph, y extremidades. It is secreting and excreting. Está secretando y excretando. It is born and it dies. Nace y muere. Like a worm. Like a wall. Como una pared. It is insentient. Este es no sintiente.
like a pot, como una vasija, it is an object of the senses. Es un objeto de los sentidos. Basically, he opens what is the gross body. Entonces, realmente está explicando qué es el cuerpo denso. Why do you think he would open it this way? ¿Por qué creen que abriría esto de, con este, con esta explicación? Poderte ir desidentificando, ¿no? So you can start disidentifying, non-identify, I don't know how to say that. Disidentify. The mind perceives the body more than really what it is. La mente percibe al cuerpo mucho más de lo que es. And then here he breaks it very simple. Y aquí lo desdobla, lo desarma, yes. De una manera simple. He says it's made from. Está hecho de skin, blood, muscles, sangre, músculos, fat, bones, tejido adiposo, nerve, lymph, extremidades. And it's secreting and excreting. Secreta y excreta. Born, it dies. Muere, nace y muere. It is like a wall, means it is insentient. Es como una pared, no, es no sintiente. Do you understand what is this word, insentient? ¿Saben lo que significa no sintiente? Not alive. Not alive. Okay. No está vivo. Not alive. What else? It doesn't breathe. Not conscious. Not conscious. No está consciente. Okay. In Spanish there is this word, insentient? Uh-huh. No sintiente. Yeah? No, it's not a word that's commonly used, even in English. I've never seen this word before. I heard the knowledge. Yeah, but she was saying that it was like being insensible, and it's not insensible. It's not sentient. ¿Qué lo siente? Sí, como una pared o como un hongo, una piedra. It's insentient, means it's not really alive, like most people think it is. No está vivo como la gente cree. And it's not conscious. Y no está consciente. Okay. What brings it life is the prana. Lo que le da vida es el prana. Okay. The flesh, the bones, all of it, they are not alive by themselves. La piel, los huesos, people todo eso cook no está vivo por sí mismo. Eat it. La gente se los come, los cocina. And he ends that it is just like a pot. Y le termina diciendo que es como si fuera una vasija. Means it is an object of the senses. Como una maceta, un objeto de los sentidos. It's just an object. Es solo un objeto, nothing more. Nada más. It makes it appear like it's the easiest to drop because it's so dense and obvious and objective that it's so nothing. Like que parece que lo inicia con eso porque es como que lo más fácil de soltar, ¿no? Si es algo tan denso y tan rústico y tan tonto y objetivo y tan nada. ¿Eh? It's the more the mind can see that we live it every time we fall asleep. Si la mente simplemente pudiera ver fácilmente que lo deja cada vez que duerme. Every time. Cada vez. If we faint, we leave it. Y si se desmayan también lo pierden. And if the mind is still, you left it too. Y si la mente está en calma, también lo, en quietud, también lo pierde. A lot of minds don't like to hear that. Muchas mentes no quieren oír esto. Just like a pot? No, it's not. It's much more. Es como una maceta, no, como que mi cuerpo. Is conscious? No. Is conscious? Está consciente. Is telling me what's going on, what's best for me. Está diciendo qué está pasando, qué es lo que es mejor para mí. And all kind of things. Y todas esas cosas. They're just a little bit confused. That's okay. Están un poco confundidos y eso está bien. The body doesn't talk, yes? El cuerpo no habla.
¿correcto? Not conscious of itself. No es consciente de sí mismo. The mind is conscious of it. Pero la mente sí está consciente del cuerpo. Hmm? Now he says the subtle body. Y ahora dice el cuerpo sutil. He calls it internal organ. Lo llama órgano interno. And it is well known as the mind. Y es mejor conocido como la mente. Which functions as the I mode and the this mode. Que funciona como el con el modo en la modalidad de yo y I and this mode. Y eso. Yeah, I mode is the single mode. La modalidad yo es el singular. This mode is the multiplicity mode. La modalidad eso es la multiplicidad. Veiling, projection. Velo y proyección. I mode, veiling. Yo el modo yo, velo. This mode is projection. Eso es la proyección. This body, this world, this object, my object. Yes. The subtle body, cuerpo sutil, known as mine, se conoce como mío, function as the two modes, funciona hasta como estos dos, en estas dos modalidades. Together with the five vital airs. Y estas dos modalidades junto con los cinco gases vitales. The five senses. Los cinco sentidos. The five organs and limbs. Los cinco órganos y extremidades. Transmigrates to other bodies or worlds. Transmigran a otros cuerpos u otras paredes. Always remaining within a gross body, y siempre permaneciendo con un cuerpo denso, it experiences pleasures and pain. Experimentan placer y dolor. We'll just break it apart because you would see it's a combination. Vamos a desarmar esto para que vean que es una combinación. He says the two modes of the mind, entonces, son estas dos modalidades de la mente, and the five vital, y los cinco vitales. The five vitals, the simplest way that it moves. Estos cinco vitales es la manera más fácil. Inhalation, exhalation. Son la inhalación y la exhalación. Digestion. Digestión. Throughout the whole body and to the brain. Alrededor de dentro de todo el cuerpo y hacia la mente. Simple. We're not gonna study too much. Yeah? Esto es simple. No vamos a estudiarlo mucho. This means the prana is moving particular movements in the body. Estos son movimientos particulares del prana dentro del cuerpo. It comes through the breath. Entran a través de la respiración. And then it's moving in the body. Se mueven dentro del cuerpo. Digestion. La digestión y después respiración. Brain. Cerebro. Then it says the five senses. Y después los cinco sentidos. The five senses is basically sense of hearing. Los cinco sentidos, que es básicamente. If we'll start from the most subtle. El del oído, los más sutiles. Hearing, touch. El del tacto. Sight. El de la vista. Taste. El de la, and smell. El sentido del gusto y del olfato. Okay. The first two. Los primeros dos. Hearing and touch is the air element. El sentido del oído y del tacto son los del elemento aire. The sight, el de la vista, is the fire element. Es el elemento fuego. The eyes can see when there is fire, light. Los ojos pueden ver cuando they hay don't fuego, function when it's completely dark. No funcionan cuando hay oscuridad. Okay. Then the taste, el sentido del gusto, is water. Es el elemento agua. Yeah, and we have saliva in the mouth. Tenemos saliva en la boca. And then earth. Y después la tierra, el elemento tierra, smell. Es el olfato. Yeah. The senses, like the elements, they go from the subtle to the gross, they permeate each other. Los elementos, los sentidos, tal como los elementos, se dirigen hacia abajo y permean uno sobre el otro. They permeate each other. Se permean entre ellos. And the five senses, although they're five, y los cinco sentidos, a pesar de que son cinco, they fall under four elements only. Caen dentro de cuatro categorías de elementos solamente. Means air, fire, water and earth. Aire, fuego, agua y tierra. Space, which is the fifth element, the most subtle one. El quinto elemento, que es el más sutil. The five senses cannot perceive that element. Los cinco sentidos no pueden captar este elemento, percibir.
that element is more subtle, it's of the mind. Es mucho más sutil y es de la mente. Okay. The four elements are for the gross body. Los otros cuatro son para el cuerpo denso. The whole manifestation actually happens. Esta manifestación entera realmente ocurre. Is the combination of the elements. Es una combinación de estos elementos. When they are in their pure form, cuando están en su forma pura, they don't form the objective or the senses. Ellos no forman, no conforman lo objetivo o los sentidos. When they start to mix with each other, cuando se empiezan a mezclar entre ellos, they form the senses and the objects. Y entonces conforman los sentidos y después los objetos. And they mix in a particular way. Y se mezclan de una manera particular. They mix with basically half. Se mezclan con básicamente la mitad. And four. 4/8. Este, la mitad y 4 octavos. Means space and 4/8 means air, fire, water and earth. Y los las 4 octavos que son la tierra, el aire, el fuego and, y el agua. And then the element of air, when it start to mix, it would be half the air. Y después cuando este elemento aire se empieza a mezclar, entonces se convierte en la mitad del aire, mitad aire. 1/8 of space, 1/8 of water. Un octavo de agua, un octavo de tierra. 1/8 of fire and 1/8 of earth. Un octavo de tierra. Okay. Now, this is the first combination. Then they start to combine infinitely. Y después empiezan a combinar de manera infinita. At least it in a simple you can understand how it start to combine. Por lo menos de manera simple pueden por lo menos ver cómo se empiezan a combinar. This is how manifestation really happens. Así es como ocurre la manifestación. And this manifestation can be seen internally in the mind. Y esta manifestación sí puede ver vista internamente en la mente. Some sages algunos sabios know how to manipulate the elements. Saben cómo manipular los elementos. They literally know. Literalmente saben. They can cut an animal, pueden cortar un animal, change the element, bring it together back to life. Cambiar un elemento y regresarlo a la they vida. Do all kind of tricks like this. Y hacen varios trucos de este estilo. I think there's a story in the book of the Living with the Himalayan Masters. It's worthwhile just reading this. Hay una historia en el libro de las historias de los maestros himalayos que vale mucho la pena este libro, por cierto. It just nice stories. He was exposed to many different masters. Historias lindas porque estuvo expuesto a muchos de estos maestros. And he the that was the boy. Era este niño. And as he grew up, he started sharing the knowledge and teaching about the elements. Y conforme fue creciendo, y empezó a compartir este conocimiento que tenía de los elementos. And there was a man sitting in one of his teachings. Y había un señor sentado en uno de sus enseñanzas. And kind of he ignored him. Y medio que lo ignoró. He got really pissed. Y entonces se enfureció. And he kind of put this man on the spot. Entonces quiso como poner en evidencia este señor, ¿no? I don't remember exactly how it was written, no, yes. No me acuerdo exactamente cómo estaba escrito. This man said, okay. Este señor dijo. So you teach about the elements. Entonces tú enseñas acerca de los elementos. So now can you actually do it? ¿Puedes realmente hacerlo? And he actually demonstrate how he is cutting an animal and changing the elements, bringing it back to life. Y este joven hizo esta demostración de cómo podía cortar un animal, modificar los elementos y ponerlo, volverlo a la vida. This man that was that boy or whatever that he grew up, that was sharing. Este niño, bueno, este adolescente que es el que se le estaba compartiendo. That put his ego right away in the right perspective. Le puso su ego de vuelta en su lugar. And then he asked him, "Who taught you this?" Y después le preguntó, "¿Pero a ti quién te enseñó esto?" And this man said, "Your master taught me this." A mí tu maestro me enseñó. Then he goes back to the master and he's pissed about the master that he's not teaching him this. Maestro, ¿no? ¿Que por qué no le he enseñado esto a él? It's not really important. No es muy importante. Sometimes different masters, a veces distintos maestros, teach different practices to different students. Enseñan diferentes prácticas a distintos estudiantes. So the mind would understand that it can master anything it practices. Para que enseñar a la mente que puede ser
aprender cualquier cosa que can master everything. It can master everything. It practices. Ah, puede hacerse un maestro en cualquier cosa que practique. Yet anything you practice and you gain any practice. Pero en cualquier práctica que tú practiques para ganar. The mind would have to give it up eventually. La mente eventualmente va a tener que soltarlo. Yeah. And sometimes it takes years to master that practice. Y a veces toma años. Then you have to give it up too. Tener ser maestro en la práctica. Sí, toma mucho tiempo ser un maestro en la práctica para tener que dejarla después. Okay. So he said the subtle body is made from el cuerpo sutil está hecho de two modes of the mind, dos modalidades de la mente. Then he says the five pranas, los cinco pranas, the five senses, los cinco sentidos, and the five organs, y los cinco órganos, and limbs, y extremidades. The five organs los cinco is órganos, called also five organs of action, que están también se les llaman los cinco órganos de acción. Means it's this speech, que es el discurso, hands, habla, las manos, legs, piernas, excreting, la excreción, and the organs for enjoyment. Y los órganos para el placer. These are the five organs of action. Esos son los cinco órganos de acción. So if we look at the different fives, y si vemos estos cinco, five prana, cinco pranas, five senses, cinco sentidos, five organs of action, cinco órganos de acción, and sometimes they call it the 19 cities, y a veces lo llaman las 19 ciudades. Means we have 5, 5 and 5, it's 15. Tenemos 5, 10, 15, esta puede ser 5, 10 y 5 más son 15. And then the 4 is the aspect of the mind. Y los otros 4 son los aspectos de la mente. Means it's the deciding factor. Es el factor de decisión. The ego. El ego. The buddhi. El buddhi. And the storage, the chit. Y el almacén. Yeah. These 19 all together form this whole estos 19 illusion. Juntos, conforman toda la ilusión entera. Yes. He just approached it with two modes of the mind. Pero él solo lo aborda con dos modalidades de la mente. And that's okay. There's no better or worse. Está bien, no es mejor ni peor. So it's the two modes, the five prana. Las dos modalidades, las cinco pranas. Five senses. Cinco sentidos. And then five organs cinco of action. Acción. All of that. Todo ello. Transmigrate to other bodies or worlds. Transmigra a otros cuerpos o mundos. Always remaining with a gross body. Y siempre permaneciendo como cuerpo. It experiences denso, pleasures and pain. Que experimenta placer y dolor. Because he's talking about the subtle body. Tú estás hablando del cuerpo sutil. Means in the subtle body there is all these 17. En el cuerpo sutil hay todos estos 17. The two modes of the mind, dos modalidades de la mente, and the five cinco pranas, pranas, the y five sentidos, y cinco órganos de acción. She already said it ahead. And this subtle body takes another physical form. Y cuerpo sutil toma una forma física. Because it believes it is a physical form. Porque cree que es una forma física. And then he continues, so he said, this consciousness is beyond the subtle body, the gross body. Esta conciencia está más allá de lo denso, del cuerpo sutil. And the causal body. Y del cuerpo causal. Let's see what is the causal body. Vamos a ver qué es el cuerpo causal. The beginningless. Cuando no hay principio. Neither real nor unreal. Ni real ni no real. And indescribable ignorance. Y esta ignorancia es indescriptible. Manifest this subtle and gross body. Manifiestan este cuerpo sutil y denso. And is therefore sutiles y densos. Therefore said to be the causal body. And therefore said. Y así se llaman to be the causal body. Se llaman en cuerpo causal. This is why they call it causal ignorance. Por eso se le llama ignorancia causal. It sits in a state of
seed-like ignorance, waiting to sprout. Se siente en un estado como de semilla, ¿no? Esperando a ver a qué horas puede crecer. It begins with it's beginningless. Es sin principio. Because it comes from that which is beginningless, endless. So porque you cannot empieza, see where it begins. You cannot know. Empieza a partir de eso que no tiene ni principio ni fin, entonces no puedes saber dónde empezó. From the point of view of awareness, desde consciousness, el punto de vista de la conciencia, it would burn that. Eso lo quemaría, lo aniquilaría. When the mind comes back, it cannot see it. Y cuando la mente regresa, no lo puede ver. Just have to understand that there is still a causal ignorance. Entonces tienen que entender que sí existe una ignorancia causal ahí. It has to be burned. Y tiene que ser quemada. He points that. ¿Y señala qué? It's beginningless. Es sin principio. This ignorance is neither real nor unreal. Y esta ignorancia no es ni real ni no real. And indescribable ignorance. Es ignorancia indescriptible. Means. This is where the sages say this Maya in this causal state. Aquí es donde los sabios dicen que esta Maya en su estado causal is indescribable. Es, no se puede describir. It's neither real nor unreal. Ni es ni real ni no real. Words cannot describe this. Las palabras no pueden describir este fantasma. Yeah. And this is basically. Y esto es básicamente. The causal ignorance. La ignorancia causal. And that ignorance manifests the two bodies he was talking before. Y esta ignorancia lo que manifiesta son esos dos cuerpos de los que hablaba. The subtle body, el sutil, and the gross body. Y el denso. From the causal body, a partir del cuerpo what will causal, come first, the gross body or the subtle que body? ¿Qué es lo que va a salir primero, el sutil o el denso, el subtle? Subtle body, then the gross body. Primero el sutil y después el denso. From the mind identifying with the gross, it will work from the gross body. Y desde el punto de vista de la mente, este primero pasa por el denso. To the subtle, luego al sutil, causal body. Luego al causal. Yeah. The order, once it's coming from the source out, el orden ya sabe que viene a partir de la, desde el punto de vista de la fuente, causal, subtle, gross, causal, sutil y denso, coming back, de regreso, gross, denso, subtle, causal, sutil y causal, yeah. Inward, outward, hacia adentro y hacia afuera. Yes. These three bodies estos tres cuerpos are contrary to the nature of the self. Son contrarios a la naturaleza del ser. Then the disciple asks, how? Y el discípulo dice, ¿pero cómo? He answers. Y responde. The gross body is insentient. El cuerpo denso es no sintiente. The subtle is pain-ridden. Y el sutil se domina por el dolor. The causal is unreal. El causal es no real. These are the opposites of the being, knowledge, bliss. Estos son contrarios al conocimiento, a la dicha. Bliss. Dicha. Being, knowledge, bliss. Al ser, a la dicha y al conocimiento. Nature of the self. La naturaleza del ser. Therefore, the self must be different from this. Por ello es que el ser debe ser obviamente diferente de todo esto. We can see that it's interesting. Podemos ver qué interesante. He points the gross body is insentient. Que señala que el cuerpo denso es no sintiente. Not conscious entity. Sí, no es una in the subtle body. Pero el sutil is pain ridden. Este se maneja por el dolor. Means he's already pointing for the mind to understand. O sea, desde ahí ya le está señalando a la mente para que entienda. That all the pain is where. Que toda la mente está, que todo el dolor está dónde? In the mind. En la mente. Not in the body at no all. En el cuerpo para yet nada. You ask majority of people la where the pain is. Dónde está su dolor. They'll tell you it's in the body. Te van a decir que en el cuerpo. They'll tell you it's in the world. En el mundo. Yeah, which is the body. Que es un cuerpo. How so tricky qué tan engañoso the mind is. Qué tan engañosa es la mente. His next question he asks is,
How is it so? He finished the three bodies. O sea, ya termina con los tres cuerpos. For now, he talked por el about momento. A gross body, subtle body, causal body. Then he said consciousness is beyond these three. Y después dice la conciencia está más allá de ellos. And is beyond the five coverings. Y también está más allá de las cinco. Now the disciple asked him about how is it so from the five covering also. ¿Cómo es que también vas más allá de las cinco cubiertas? How this consciousness is beyond these five coverings. ¿Cómo esta conciencia está más allá de estas cinco cubiertas? And he will soon answer. Y de inmediato le responde. Except, I'm interested that we'll sit a little bit more and then we'll end for today and we can continue tomorrow. Me gustaría que nos sentáramos por un poquito más y después ya continuamos con esto mañana.